Pasé por una etapa de depresión, ansiedad. ¿Sabías que en Argentina una de cada tres personas presenta problemas de salud mental? ¿Cómo cuidar la salud mental? ¿Cómo no estigmatizar a las personas que tienen algún problema? Las enfermedades mentales se duplicaron. ¿De qué hablamos cuando hablamos de salud mental? La salud mental es esto, es la preservación, la promoción, el mantenimiento y la atención de la salud mental de todos los sujetos que habitan el país. La salud mental está por encima de lo que son las patologías, o sea, las patologías están contenidas dentro de ese concepto. Entonces, si nos centramos solamente en lo patológico, llegamos a un proceso donde se medicaliza, o sea... ¿Qué es lo que me puedes dar para la, para la ansiedad? Sentirme mejor. Sí, para sentirme mejor. Yo te escuchaba recién y pensaba que durante mucho tiempo, los más grandes, los trabajadores de la salud más grandes, como es nuestro caso... Como nosotros, sí. Hablamos de salud y de salud mental como si fueran dos cosas distintas, ¿no? Parecía que eran dos casilleros distintos. Sí, sí. Y me parece que este nuevo paradigma dice que de lo que hablamos es de salud. Esto, bueno, es un tema de debate y un tema de trabajo, de formación de los nuevos profesionales, donde justamente se piensa en cambiar ese paradigma a partir de nosotros internalizar de que no existen dos saludes, sino que hay una única salud que está determinada por un proceso complejo, como bien dice la ley, donde intervienen muchos factores, que nosotros lo conocemos como factores protectores, ¿sí? Los factores protectores en cuanto a lo que es la salud en general, pero también son factores protectores para la salud mental. ¿Dónde están esos factores protectores? En la comunidad. O sea, en la comunidad es donde nosotros podemos decir que existen esos factores que hacen que la persona tenga salud o tenga enfermedad. Un determinante social, vos bien sabés, es lo económico, lo social, lo cultural, lo histórico de cada sujeto y de cada comunidad. Ahí es donde me parece que hay que trabajar. Vos hoy me contabas, perdón que te interrumpa, cuando hablamos algo que pasó, algo bueno de lo que nos dejó la pandemia, que si bien el centro de salud mental estaba abierto durante la pandemia, que fue por supuesto cuando hizo eclosión mucho de lo que estamos viendo hoy en términos de salud mental, gran parte de las recomendaciones era volver a... O sea, lo que se preguntaba era, ¿tenés alguien que te acompañe? ¿Tenés un amigo? ¿Ese adulto mayor tiene un nieto que lo vaya a visitar? Me resuena en esto que decís vos de volver a lo comunitario y volver a pensar la salud, tanto en el tratamiento, pero fundamentalmente en la promoción desde la comunidad. ¿Cuáles son las redes que hay en esa comunidad para proteger esa salud? Sí, en la pandemia, yo a veces... atendía a medios periodísticos, a la misma población que venía, y dice, pero que aumentaron los casos de ansiedad, de depresión, porque el encierro y todo esto, digo, la verdad que asegurar que aumentaron, puedo decir estamos teniendo más casos, menos casos, digo, pero ¿cuáles serían las recomendaciones? Las recomendaciones es... A ver, estábamos todos aislados, empecemos a hacernos cargo de nuestro... mayores, por ejemplo. Que fuera una población que estaba siendo vulnerada en cuanto a esto, a esta situación de encierro y donde estaban solos. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Que alguien se te acerque y te pueda decir, acá estamos, necesitas algo, te escucho. ¿Sí? Sino que simplemente es la función que tenés como sujeto dentro de una comunidad. O sea, o tu rol como padre, como tío, como hijo. Podríamos decir que los lazos son un recurso terapéutico, inclusive para salud mental. Totalmente. ¿Sí? Es que son terapéuticos en todos, en todos los aspectos de la salud. Pero justamente en la salud mental, los vínculos, lo vincular es lo fundamental. Esto me parece que hay que retomar esos lazos y no desligarlos en decir, bueno, yo no lo puedo hacer, necesito como un especialista. No necesitamos un especialista. Necesitamos que volver a vincularnos, volver a alguna esencia. Hoy, un rato antes de la entrevista, hablábamos de la farmacología. Sí. Que la farmacología sigue siendo absolutamente necesaria y es extraordinaria, pero tiene que ser una herramienta más, ¿sí? Dentro de un dispositivo muchísimo más amplio. Totalmente. Entonces, me parece que hay un autor brasilero que dice algo que a mí me encanta, que es Gastón Campos, que dice que cuando entra el sujeto a la consulta, hay que poner la enfermedad entre paréntesis. Dice, no hay que tacharla, hay que ponerla entre paréntesis. La enfermedad sigue estando ahí,
Pero vamos a hablar de todo el resto, que es lo que hablábamos hoy. La comunidad, uh-huh. los lazos sociales, los lazos familiares, la historia de vida. Y por supuesto que si se requiere, estará la farmacología y la necesidad de intervención de distintos profesionales, ¿no es cierto? Exacto. Sí, de Sousa Campos dice, pongamos la enfermedad entre paréntesis y si surge el sujeto. Uh-huh. O sea, el sujeto empieza a aparecer y uno trabaja con la realidad, con el sujeto, con la comunidad. Uh-huh. Me parece que por ahí pasa la cosa. Y cuando vos decís de la farmacología, nosotros tenemos una experiencia muy fuerte con lo que son dispositivos de inclusión sociolaboral, que es el famoso Queremos Así Plantado acá en Tandil. Bueno, un equipo de arte y salud, que también es uh-huh. algo a destacar, que es la conjunción de lo interinstitucional, la Universidad Nacional del Centro, a través de la Facultad de Arte y el Sistema de Salud, que trabajan en una obra de teatro, todo el año se genera. Digamos, si yo te puedo decir eso como un dispositivo de entretenimiento podría llegar a ser. No, lo tenemos ocupado. Y no pasa por ahí. Mucho más que un dispositivo de entretenimiento. Pasa por un proyecto de socialización, de reinserción social, donde esos sujetos, en verdad, empiezan a ser sujetos de derecho uh-huh. y empiezan a tener la posibilidad de trabajar o de hacer algo que les gusta, que es el teatro. Contame, ¿qué se hace acá? En este lugar, en el edificio Tita Vivit, que entiendo que no es todo el dispositivo, uh-huh. pero acá, que es lo más grande, lo más visible, para los tandilenses que no saben, sí. ¿qué se hace en el Centro de Salud Mental? Bueno, lo que estamos recorriendo ahora es el área de consultorios externos y tenemos un espacio que acá, este espacio fue donado para el Hospital de Día, que es un espacio de terapéutico donde tenemos usuarios de salud mental que están en un proceso, muchas veces de alta, posalta, hay veces en interacción con la internación, hay procesos que son un poco más prolongados, pero ¿qué sirve de sostén para poder reinsertarse socialmente o sostener algunos tratamientos, o sea, fortalecer esos vínculos? ¿Cuántas consultas promedio recibe este centro en un mes? Promedio. Aproximadamente 3.000, 3.500. Uh-huh. Se trabaja también con el área de internación, que está acá al lado, uh-huh. es un área donde tenemos 14 camas, ¿ah? Que están, lamentablemente, están muy, muy ocupadas últimamente, porque bueno, también el sistema público está dando respuesta a una uh-huh. falencia del sistema privado uh-huh. o de obras sociales, uh-huh. donde también... Uh-huh. Acá nunca se cerró las puertas, como no se cerró en la pandemia, acá se sigue atendiendo. Y otra área de reciente incorporación es la Guardia Activa de Salud Mental, que me parece que es un gran logro uh-huh. y en la zona, no sé si en muchos lugares de la provincia, tenemos Guardia Activa de 24 horas de la especialidad de salud mental. Es un recurso absolutamente necesario. Porque digamos, la prevalencia de las consultas vinculadas a la salud mental siempre fue alta y vos lo sabrás mejor que yo. En momentos de crisis como este que estamos empezando a atravesar, la prevalencia suele ser más elevada. Bueno, Walter, esto es una introducción apenas. La salud mental es enorme, es para seguir es un universo en el que estamos todos. Totalmente, ¿sí? Totalmente. Así que ojalá que este sea el comienzo de charlas futuras. Bueno, te súper agradezco. Con gusto y siempre abierto a estos espacios. Bueno, muchas gracias.